Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión les traigo un video que ya es tradición y que me gusta bastante hacer, y es el book tag de fin de año. Y detrás de cámara tengo al ya también tradicional esclavo Pato. Hola, ¿cómo están? Y en esta ocasión tenemos una invitada especial que es nuestra prima Babi. Que yay. Es como si hubieran contratado a un esclavo para el esclavo. Esto ya es un improvement. Aquí tengo a mi apoyo atrás de cámaras lista para hacer el trabajo cuando yo no pueda. Ah. Pues bueno, a ver cómo resulta esto. Pero sí, Pato creo que es el que me ha ayudado en este tag año tras año. Así que aquí está de vuelta. ¿Cómo llevo siendo esclavo tanto tiempo? Sí. Válgame. Ya, esto ya va para largo. Y para los que no sepan, este tag es para recapitular un poquito los libros que he leído durante el año. Nos vamos a ir desde enero hasta diciembre con diferentes preguntas y solamente puedo responderlas con libros que he leído durante el 2021. Y este tag no es para enfocarnos en los libros favoritos y los menos favoritos. Son preguntas bastante random, bastante divertidas. Y eso es lo que hace el video interesante. La verdad es que creo que no tengo mucho más que decir en esta introducción. ¡Ah, bueno! Bueno, acabo de volver de Los Ángeles. Y ahora sí, ¡ya vi a BTS en concierto! Yeah. Fui a dos fechas, fue increíble. La verdad es que sí siento que soy una nueva Clau después de haber visto a Bangtan. Y pues ya les conté todo en el stream y también les conté todo en el podcast por si quieren saber la chisma completa. Pero bueno, yo creo que por esta intro sí es suficiente. Y Pato, ¿qué te parece si empezamos con el tag? Ok, entonces ya estamos listos. ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Ajá, ajá! Cierto. ¡Ya lo recordaste! Un poco de más siendo esclavo. Me encanta que ahora sí ya lo reconoció. Ya sé cuál es. Yes. Ok, entonces, Clau, empecemos con el mes de enero. Yes. Primer mes del año. Así que, dinos el primer libro que leíste. El primer libro que leí este 2021 fue Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Este libro es como un enemies to lovers con matrimonio forzado. Y cuando yo me enteré que tenía esos clichés, dije, tengo que leerlo. Y la verdad es que creía que me iba a gustar y estaba en lo correcto. Sí me gustó. No creo que haya sido como la obra maestra suprema, pero cumple su función. Es entretenido y me gustó bastante la dinámica entre los personajes. Me interesa mucho saber qué va a pasar en los siguientes libros de la trilogía, pero no los he leído porque... Así soy yo. Sí los quiero leer, pero el segundo libro no tiene las mejores reseñas, entonces eso me desanimó un poco, pero probablemente sí la termine porque quiero saber el destino de los personajes. Y pues sí, este fue el primer libro que leí en el año y yo creo que fue un buen comienzo. La verdad es que sí ha sido de los sobresalientes de este 2021, que ya saben que no he leído pues las mejores lecturas de este año. No he tenido mucha suerte. Pero este fue un buen comienzo. La portada está muy bonita. Sí, la portada es linda. El siguiente mes es febrero. Para esto, este es el mes más corto. Así que dinos el libro más corto que leíste del año. Yo creo que uno de los libros más cortitos que leí este 2021 fue Akikron Cove de Katie O'Neill, que ya saben que soy súper fan, especialmente de sus novelas gráficas de The Tea Dragon Society, que son la cosa más preciosa y wholesome del mundo, y se tratan de dragoncitos de té. La verdad es que las súper recomiendo. Y pues por eso mismo quise leer Akikron Cove. Este se trata de pues esta niña que vive con su papá y deciden volver a una playa a la que no volvían hace muchísimos años desde que falleció la mamá. Y pues en esta playa la protagonista descubre esta especie de colonia secreta de akikornios, que son las criaturas preciosas que ven aquí en la portada. También les dejo fotitos. Y pues sí, ahí empieza una aventura y creo que es una historia que te enseña bastantes cosas, que habla de cuidar el medio ambiente, de cuidar el mundo en el que vivimos y de no ser tan egoístas como humanos. Me gustó mucho, me gustó bastante y como pueden ver es súper, súper, súper cortita. Tiene tal vez menos de 90 páginas, definitivamente tiene menos de 100 páginas, es una novela gráfica y... no creo que sea el libro más cortito que leí en el año, pero es que el libro más cortito que leí este año lo voy a usar para responder otra pregunta de este tag, que ya verán cuál es. Entonces, pues sí, por eso dejé este para la pregunta del mes de febrero. Ok, claro, para la número 3 nos pasamos a marzo. Como en marzo es el Día de la Mujer,
Dinos quién es tu escritora favorita del 2021. Ok, este año sí me voy a enfocar en una escritora que haya descubierto en el 2021, porque creo que el año pasado mencioné simplemente a una de mis favoritas, pero este año sí le quiero dar el spotlight a Elizabeth Acevedo. Empecé a leer su trabajo este año y quedé maravillada. Leí dos de sus libros, / poemarios, que son The Poet X y Clap When You Land. Ella, les digo, escribe como novelas, pero narradas en prosa como poemas, y te cuenta las historias de una forma muy, muy, muy impactante, y como que golpea y golpea y golpea con sus líneas. Entonces, no sé, a mí se me hizo muy talentosa. Creo que hay que tener mucha habilidad para poder escribir así, para poder contar una historia que te impacte de la forma en la que ella lo hace. Entonces, pues sí, me quedé con muchas ganas de leer más libros de Elizabeth Acevedo y yo creo que lo voy a seguir haciendo. Bueno, Clau, creo que este video está yendo bastante rápido. ¡Pas! ¿Cómo el año? ¿Cómo sentiste el año? El año se pasó demasiado rápido. No puedo creer que ya estemos en diciembre. ¡No lo puedo creer! ¿Sabías que hay una teoría de que en verdad no, los años pues obviamente pasan a la misma velocidad? Sí, obvio. Pero como nosotros vivimos más, nuestra percepción del tiempo cambia. ¿Cómo? Entonces, si tú tienes 5 años, un año es un quinto de tu vida, ¿ok? Ok. Pero si tienes 20, un año es un 20, un veintiavo de tu vida. Ok. Entonces, por eso, cada año se nos va haciendo más rápido, porque hemos vivido tanto que un año deja de ser mucho para nosotros. Ok. Bueno, pasemos con el teoría. Cuarto mes, abril. En México se celebra el Día del Niño durante este mes. Ajá. Así que dinos, el mejor libro infantil de 2021. Estoy muy feliz de decir que este año sí leí varios libros infantiles, porque estaba viendo el video del año pasado y no leí ni uno. No leí ni uno. Pero este año sí, y la competencia estaba medio reñida entre dos, y al final elegí A los perros buenos no les pasan cosas malas, de Elvira Sastre. ¡Qué libro tan bonito! Y vean, este es el libro cortito del que les hablé. Es muy, muy, muy pequeñito, pero pues, en tan poquitas páginas logró hacerme llorar. Porque es un libro de perrito. Nos cuenta la historia, pues justo del perrito de Elvira, que es la autora, y de lo que vivió con él, y de cómo se querían, y cómo se cuidaban, y cómo jugaban, hasta que el perrito, pues, se fue. Entonces, obviamente, lloré y me gustó bastante. Creo que a pesar de ser un libro infantil, pues lo puede leer cualquiera. Puede ser para todas las edades y está súper bonito. Además está ilustrado, vale mucho, mucho, mucho la pena. Mayo. Yes. Este es un mes muy bonito porque en muchas partes del mundo se celebra el Día de las Madres. Ajá. Así que dinos el libro con la portada más bonita del año. Ah, para esto también batallé un poquito porque sí había varias portadas que podría haber respondido, pero y planeó opinar. Ok, está muy bonita, Pato. Yo creo que vas a estar orgulloso. Es la portada de Icarus and the Sun de Gabriel Piccolo. Esa es waifu, ¿eh? Ajá, ajá. No, está muy bonita. Está muy, muy, muy bonita la portada. Esta es una novela gráfica que leí porque Alberto la eligió para mí en el video de otro booktuber, Elige mis lecturas. Aunque Loki, yo también tenía muchas ganas de leerla porque soy muy, muy fan de Gabriel Piccolo. De hecho, él lanzó esta novela gráfica en una campaña de Indiegogo donde tenía que recaudar fondos para producirla y yo participé. O sea, yo participé y por eso es que la tengo en mis manitas. No sé si se pueda conseguir en otro lado, pero estoy muy feliz de tenerla porque es preciosa. La historia en sí me gustó, creo que no era lo que esperaba. Se trata de, pues, el protagonista que es Ícaro y conoce a esta chica que es el sol, y ya ven que dicen que pues Ícaro voló muy cerca del sol y se derritió. Va más o menos así, pero tiene más capas y más profundidad, y les digo, no fue lo que esperaba, entonces me gustó, pero principalmente lo que aprecio de esto es el arte, y la portada me parece de lo más precioso que tengo en el librero. Pasamos al sexto mes, junio. Ok. Llega el verano. El mejor, claro, no puedes poner eso. Les voy a contar. A ver, ¿qué? Yo tengo un guión. Yo no soy tan elocuente, yo tengo un guión al cual sigo. No es cierto, nada más lees las preguntas. Exacto. Y Clau pone llega el verano, sin darse cuenta de que hay una canción que literalmente dice llega el verano con las manos en el... Literalmente ¿por lo qué? Hizo. ¿Por qué? Non-ironically. ¿Creen que yo puedo tomar mi trabajo en serio cuando Clau me está poniendo memes en medio de todo? ¿Por no qué, padre? ¿Por qué?
Por favor, editor, editora, pongan la canción de Diego. Llega el verano, yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en... No. Llega el verano. Bueno, búsquenla en YouTube. Llega el verano. El mejor momento para escuchar un audiolibro. Dinos el mejor audiolibro del año. Pues ya saben que todo el año estuve escuchando los audiolibros de The Babysitter's Club, pero no voy a responder eso. Ay, no, patos, que me sigue dando risa. Pero bueno, creo que el mejor audiolibro que escuché este año fue Good Morning Monster. Aquí están viendo la portada porque pues no lo tengo en físico. Me gustó mucho. Ya les hablé de él en el wrap-up de septiembre y octubre. Y justo se trata de una terapeuta que nos cuenta las historias de 5 de sus pacientes. Son 5 historias muy, muy, muy impactantes y que a mí me costó escucharlas. La verdad es que sí quedé muy sorprendida, sí me dolió escuchar algunas de las historias. Y pues sí, la autora eligió a estos pacientes porque ella siente que son héroes a su modo de alguna forma. Y al final yo también terminé pensando lo mismo. Me gustan mucho este tipo de libros. Ya es el segundo que leo de terapeuta que cuenta la historia de sus pacientes. Y yo creo que voy a seguir buscando. Porque ya saben que no soy mucho de no ficción, pero este tipo de no ficción, yes, me gusta, me gusta. Y termino como muy impactada, ¿saben? Y eso es lo que busco a veces en las lecturas. Entonces, yes, Good Morning Monster para mejor audiolibro del año. Todos saben que en julio son vacaciones largas y da tiempo de leer. Así que, a contrario de febrero, ¿cuál fue el libro más largo que leíste en este año? El libro más largo que leí en este año. Aquí lo tenemos. A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Vean el tocho. O sea, es que ya les he enseñado este tocho. Tiene como, ¿cuántas? No sé, 800 páginas. Tal vez más de 800. O sea, se nota que es un libro largo, pero además yo cuando lo estaba leyendo lo sentí larguísimo. Sentí que era infinito, sentí que nunca lo iba a acabar, porque además se me hizo muy repetitivo en el sentido en el que los protagonistas pues solamente querían tener sexo todo el tiempo, pero todo el tiempo. Me interesa. Pues sí, pero 800 páginas de eso era de ya, sexo, por favor. Sí. Me interesa. No, o sea, a mí me gusta, ya les he dicho, a mí me gusta el smut, pero... ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Podemos hacerle replay a eso? Ajá. A mí me gusta el smut. Y a veces sí busco historias que tengan smut, especialmente en mis fanfictions. Pero aquí estaba muy interesada como en el aspecto de la trama fantástico. O sea, quería que me dijeran qué estaba pasando, quería conocer un poquito más de los personajes que nos estaban presentando. Y no, Sarah J. Maas se enfocó más en otras cosas y terminé harta. Pero la verdad lo que más me frustró de este libro, de este tocho, es que sí fue innecesariamente largo y yo creo que al final eso fue lo que lo hizo tan repetitivo, por lo menos en mi opinión. Y es que, les digo, era como lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo y siento que las autoras hoy en día tienen como una especie de competencia secreta en a ver quién puede hacer el libro más largo, porque no manchen, cada vez sacan cosas más y más y más gigantes. O sea, y no lo digo solo por Sarah J. Maas. De verdad siento que es una tendencia que muchas autoras de YA están siguiendo en los últimos años. Cada vez sacan libros más y más y más inmensos, con más de 800, 900 páginas. Y la mayoría de las veces no son necesarias tantas páginas. No lo son. Obviamente, hay sus excepciones. Obviamente. Pero por lo general solamente hacen que me intimide y ya no quiera seguir leyendo. Ok, claro. Interesante que tu lectura más larga haya sido una sexual. Pero bueno, no juzgo. No lo voy a negar. Sí fue. Pasémonos al mes 8, agosto. Ajá. Las vacaciones se pasaron muy rápido. Yes. Y no es un libro que leíste al igual muy rápido este año. Aquí tengo dos respuestas porque siento que este año no leí tan rápido. Entonces, los libros que sí leí rápido sobresalieron de entre todos. Y el primero que quiero mencionar es Almendra de Won Pyong-sun. Yo no esperaba que este libro me fuera a gustar e impactar tanto. Y mucho menos esperaba que no lo pudiera soltar y que me tuviera tan picada al grado de que
Pues sí, lo leí en bien poquitos días. Y es que este libro lo empecé a leer por una lectura conjunta que organicé con mi Twitch en Discord. Y pues teníamos legit todo el mes para leerlo. Yo para la primera semana fue como, pues ya terminé. Es que de verdad me gustó mucho y no lo pude soltar. Y se trata de este niño que nació con alexitimia, que es una enfermedad que no le permite sentir emociones. Entonces, pues tampoco siente empatía. Y eso hace que la gente a su alrededor piense que es como un bicho raro y nadie se le acerque. Entonces, él solo tenía a su abuela y a su mamá, hasta que algo hace que ellas ya no estén en su vida y pues él tenga que empezar a valerse por sí mismo. Y pues wow, me llevó a lugares que no me esperaba y estoy muy feliz de que lo haya leído. Además, pues lo recomendaron Namjoon y Yoongi. Entonces, gran recomendación. ¿Lo recomendaron? Yes, yes, yes. Creo que los tengo que leer. Creo que lo tienes que leer. Yes. Y el otro libro que leí muy rápido fue Malibu Renace, de nuestra reina Taylor Jenkins Reid. Ya saben que todo lo que escribe esta mujer es oro. He leído 3 libros de ella y ninguno me ha decepcionado. Y este, es que este no fue la excepción. La verdad es que no sabía qué esperar, pero me encontré leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y ya les conté, yo solamente leo en las noches, pero con este sentía como el urge de leer en las tardes porque quería saber qué iba a pasar con los hermanos Riva. Y es que este libro trata justo de 4 hermanos, que son los hermanos Riva, que son muy famosos por distintas cuestiones, pero principalmente porque son los hijos de este cantante ultra legendario que se llama Mike Riva y que los abandonó cuando eran chiquitos. El libro transcurre en un solo día, en una fiesta que organiza Nina Riva, que es como la fiesta del año. Y la sinopsis nada más dice que la fiesta termina en un incendio. Y pues eso me tenía bastante intrigada. Y es que sí, no lo pude soltar, lo leí rapidísimo. Entonces, pues este también, ese también tenía que estar en la respuesta. Ok, claro, para el noveno mes del año, ajá, tenemos septiembre. Yes. ¿Qué es el mes patrio en México? Uh-huh. Así que dinos un libro de un autor nacional que leíste este año. Pues ya saben que mi autora nacional de confianza es mi queridísima amiga Mariana Palova. Y ya me llegó su libro Un Segundo Amor, que es como la precuela de La Nación de las Bestias. Este yo lo pude leer antes de su publicación porque Mariana me lo pasó. Ya saben, privilegiada una. Pero ya, pues ya, ya está a la venta, ya está en librerías y está precioso. Además de que, pues la historia es muy, muy, muy fuerte. También me sacó lagrimitas y pues nos cuenta de un personaje que yo diría que es muy querido en la saga principal. Es el detective Hoffman. También es muy como enigmático, muy misterioso. Y aquí conocemos su historia y también pues nos explica el porqué de su actitud, el porqué es como es y valió toda la pena. En verdad se los recomiendo muchísimo. Y toda la saga se los recomiendo. La Nación de las Bestias de Mariana Palova. Increíble mundo de fantasía que creó. Es muy oscuro, está lleno de capas y siento que tiene mucha, mucha, mucha investigación. Admiro muchísimo a Mariana por crear este mundo tan rico. Ok, Clau, ahora tenemos lo que es mi mes favorito. Espero no me decepciones. ¿Tu mes favorito que no era noviembre porque es tu cumpleaños? No, es octubre porque está todo bien witchy, bien Halloween, bueno, bien bueno. Cuarzos y así. Muy interesante. Está bien. Pero bueno, en octubre, un libro de terror que leíste este 2021. Y como sabrás, el género de terror también es mi favorito. Yes, yes. Así que por favor, deleítame. Quería mencionar Misery de Stephen King porque lo leí este año y me gustó bastante, pero siento que pues lo he mencionado mucho como el libro de terror que leí en el 2021, así que me voy a ir por The Final Girls Support Group de Grady Hendrix. Este es el autor de The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, que ya saben que el año en el que lo leí fue de mis libros favoritos, me encantó muchísimo. Entonces, pues, el hype con este libro era real. Yo le tenía muchas, muchas, muchas ganas. Además de que, pues, era de Final Girls. A mí me gusta mucho este trope, que era muy popular en los 90s, en los slasher films, donde, pues, está este grupo y al final solamente sobrevive una chica a la persecución de un asesino serial tipo Jason, tipo Freddy, Michael Myers, etc. Y pues sí, a mí me gusta mucho, mucho, mucho este trope. Entonces estaba muy emocionada porque dije, Final Girls y Grady Hendrix no puede salir mal. Y sí salió mal, o sea, no me encantó. Y no diría que es malo, solamente que tal vez esperaba más.
Siento que en general fue una lectura que me aburrió en su mayoría. Solamente las últimas 100 páginas tal vez se pusieron muy, muy, muy buenas. Y diría que por eso el libro se salvó y está en mi lista como de, o sea, bien, entretenido, tal vez. Pero, ajá, en general fue una de mis decepciones del año. Pero creo que tiene un buen elemento thriller principalmente y también un poquito de terror. Sí, quiero seguir leyendo a Grady Hendrix. Y ahora sí, tenemos mi mes favorito del año. Noviembre. Yes. Ya se va a acabar el año. Dinos un libro que todavía quieres leer antes de que se acabe. Uy, estoy muy emocionada porque antes de que se acabe el año quiero leer una de las novelas Dan May que tanto me recomiendan ustedes. De verdad que no hay un video en el que no me recomienden estas novelas y pues oficialmente mi curiosidad ha sido picada y ya las preordené. Ya las preordené por Amazon, salen, si no me equivoco, el 14 de diciembre y planeo leer por lo menos una de ellas antes de que se acabe el año. Estas novelas son Grandmaster of Demonic Cultivation, The Scum Villain Self-Saving System y Heaven Official's Blessing de Mo Xiang Tong Shu. Perdón si pronuncié el nombre mal, pero sí, estas son las novelas Dan May que preordené. Estoy muy, muy, muy emocionada porque solamente me dicen cosas increíbles de estas. Me dicen que me van a encantar y que van a ser mis lecturas de 5 estrellas y que me voy a enamorar. Y estoy lista. O sea, I am ready. Mi corazón ya quiere, mi ser ya lo necesita. Es que esto ya como no es un querer, es una necesidad. Y sí, solo estoy esperando a que me lleguen, que ya sea 14 de diciembre, que Amazon ya me las mande porque las necesito en mi vida. Legit, no sé cuál voy a leer primero, pero por lo menos una. Una será leída este año y sí espero que sea lectura de 5 estrellas con todo lo que me han dicho. ¡Estoy muy emocionada! Ok, Clau, y lamentablemente, como el año, este video está llegando a su fin. ¡Oño! No sin antes. El último mes, yes. Diciembre, ajá. Es el final del año, así que dinos un libro con un gran final. Uf, pues definitivamente el libro con el mejor final que he leído este año y uno de los mejores finales que he leído en la vida es Dark Rise de C.S. Packard. Es que sí, o sea, es que si ven el canal con regularidad, ya saben lo que les voy a decir. Este final a mí me voló la peluca. Es que yo no podía creer lo que estaba leyendo. Es muy bueno. Y es que da un giro en la trama que yo dije... O sea, me dejó sin habla. Ya les dije, es un señor plot twist de esos que tienen bigote. Porque wow. Es que además el libro terminó y yo me quedé de... Es que no puede ser. Que terminó ahí y tengo que esperar un año para saber qué va a pasar después de ese pedazo de final. Qué buen final se dio la C.S. Packard. Y es que el libro en sí no me estaba súper encantando, se me estaba haciendo un poco introductorio, un poco muy introductorio, y eso hacía que fuera medio tedioso. Además de que al inicio estaba pensando en que era una trama de fantasía bastante cliché, pero pues luego las cosas cambian y pues ya. Me tragué mis palabras, dije wow, mis respetos. Y pues una que se empieza a arrodillar. Muy bueno Dark Rise. Ok, Clau, y con eso hemos terminado las preguntas. Terminamos el tag y no puedo creer que ya casi también terminamos el año. Qué fuerte. Sí pasó muy rápido. Sí pasó muy rápido y siento que fue un año muy extraño porque pues todavía estamos en pandemia, pero pues el mundo ya está volviendo a la normalidad y como que mientras todo se acopla, yo siento que estoy un poco perdida. Pero espero que el 2022 sí sea un mejor año, ya va a todo esto, ya urge pasar de página. Y pues sí, también espero que el 2022 para mí sea un año de mejores lecturas, porque como les dije, este año siento que no hubo tantas sobresalientes, pero bueno, igual sí leí mucho, porque también leí muchos fics. Pero bueno, yo creo que eso vendría siendo todo por este video. Gracias Pato y Babi por estar aquí detrás de cámara acompañándome. Un gusto. Yes.
Y pues yo me voy despidiendo, no sin antes recordarles que se suscriban al canal y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También mis redes sociales están aquí abajo en la cajita de la descripción. Y no se olviden de dejar en los comentarios sus respuestas a este tag, me encantaría leerlas. Y también me pueden decir cuáles fueron sus mejores lecturas del año, sus peores lecturas. Ustedes cuéntenme su resumen literario del año, que aquí yo voy a estar al pendiente. Y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Adiós!